Buenas tardes, mi nombre es Elvio Domínguez y estamos acá en San Miguel de Tucumán, ya culminando lo que es Cambia tu Mundo Tucumán. Agradecemos a la fundación de Osvaldo Carnival con Cambia tu Mundo y la Catedral de la Fe, que viene desde Buenos Aires. Han venido más de 600 personas de lo que es el Ministerio Catedral de la Fe para poder presentar una ayuda no solamente emocional y con las donaciones que han traído. Han venido médicos también, odontólogos, diferentes profesionales a trabajar en más de 50 lugares durante 3 días acá en San Miguel de Tucumán, y también trayendo la palabra del Señor que puede cambiar vidas. Y hoy estamos ya por finalizar todo este evento. Viene a ser el festival que culmina toda esta redada que se ha hecho durante los 3 días. Y bueno, te invitamos a que puedas disfrutar y ver qué es lo que sigue pasando. Seguimos un fiel llamado y juntos nos preparamos. Esté donde estés, te alcanzaré. Viajamos hasta encontrarte, llegamos a tu ciudad. Sembramos acción, amor y dar. Hoy vamos a cambiar tu situación. Jesús es la razón, la salvación. Esta actividad fue recepcionada por las distintas iglesias cristianas evangélicas acá en Tucumán. Fue dirigida hacia toda la comunidad. Por ejemplo, nosotros participamos con la iglesia que tenemos en Ranchillos, y en Ranchillos fue abierta toda la comunidad de Ranchillos, y venían gente de los distintos barrios. Salimos a invitar a la gente, venían para que se le haga cortes de pelo, para que se le haga maquillaje. Se le enseña a cepillar los dientes a los niños, se hicieron distintos tratamientos, inclusive cirugía, microcirugía, a cargo de los dentistas ahí. Se repartieron bolsas con calzados, con abrigo, con frazada a gente de la distinta comunidad. No tiene ningún tinte religioso, sino que creemos que Dios puede cambiar vidas, y es una forma de demostrar el amor que tiene Dios para con nosotros y para con toda la sociedad tucumana. Yo elijo Ospía. Yo elijo Ospía. Ospía, obra social del personal de la industria azucarera. Administrador José Leguizamón. Congreso 348, San Miguel de Tucumán. Llega a Tucumán la radio que estabas esperando. El poder de la radio en tu casa, en tu auto. El poder de la radio acompañándote a todos lados. 103.3 Radio Bicentenario, con la dirección de Carlos Alberto Robles.
103.3 Radio Bicentenario. El poder de la radio. Telequino, siempre haciendo familias felices. Gana autos, casas, viajes y mucha plata. Premios con tu número de cartón y premios a los 11, 12, 13, 14 y 15 aciertos. Y Requino, que siempre sale seguro. Telequino, ¿quién te da más? Telequino, Telequino, Telequino. Municipalidad Banda del Río Salí. Seguridad, vigía ciudadanos, obras públicas, pavimentación, veredas, servicios públicos, recolección de residuos, alumbrado público, asistencia social, regularización dominial, salud, educación, cultura, seguridad vial, deportes y recreación. Intendente Darío Monteros. Municipalidad Banda del Río Salí, la nueva ciudad. Buen día, estamos acá en esto, en el Concilio del Norte, en la segunda edición. Se realizó la primera el año pasado y bueno, ahora se está repitiendo. Vamos a pasar una jornada muy linda donde va a haber actividades y estamos acá en este stand que es, bueno, es mi stand, y con dos amigas, con Mariana y con Viviana. Nosotros nos dedicamos más que nada a lo que es el modelado en porcelana fría. En lo que es, en mi caso, me especializo en lo que son tipo figuras humanas, y en este caso figuras de fantasía. Lo que tenemos hadas, tenemos doncellas, tenemos también criaturas tipo elementales, tenemos también duendes, tenemos enanos, y son todas piezas que son piezas únicas, son piezas que no se repiten, por eso mismo entran dentro de lo que se llama arte OAK, que viene de una sigla inglesa que quiere de one of a kind, que quiere decir una de una. Generalmente este tipo de piezas son de colección y la materia prima, como les decía, es la porcelana fría. Pueden ubicarme por Facebook, buscándome como Sebastián Rodríguez, o si no, como Sebastián Dolls, también en Instagram, y ahí pueden ver todas las fotos, los que son los trabajos. Además, la actividad principal que a la que me dedico, Más que la feria, generalmente es la capacitación. Entonces, lo que trabajo es enseñando a desarrollar este tipo de estructuras para hacer este tipo de figuras, especialmente figura humana. Estamos acá en el Concilio Medieval, en donde estamos participando nosotros como druidas, y hemos traído nuestros dulces artesanales. Son orgánicos principalmente, y son orgánicos con seguridad porque son las plantas de nuestras casas, que vivimos al pie del cerro, y mi señora lo hace. Por ejemplo, acá tenés de mora, y hay algo que el de uva mato, que son de esas uvas que había en las casas de nuestra abuela, que ya prácticamente están desapareciendo. Y bueno, también tenemos de mango, que a mucha gente le parecía raro, porque no, dulce así de mango no habían visto. Así que, y cada uno está energizado, porque cuando nosotros lo hacemos, somos reikistas, y lo vamos con mantra, lo vamos preparando al dulce. Lo energizamos y cada uno tiene una característica, alguno con alegría, otro con salud, ¿no es cierto?, otro con fortaleza. Y bueno,
cada uno la señal de su cuerpo lo va llevando a cuál lo va a elegir. Nosotros tenemos un celular, todavía no estamos tecnificados porque es algo muy familiar, 155-176-782, en donde, bueno, nos llaman y vamos a tener los dulces en función de las frutas que hay en nuestra casa. Si hay membrillo, por ejemplo, no tenemos porque no nos, se han podrido los membrillos. Entonces, de acuerdo a lo que vamos teniendo, de naranjita japonesa, que en este momento no tenemos prácticamente, que son espectaculares, porque ya a mí no me gustan, pero cuando lo hizo ella, no sé qué técnica usó, que es una técnica que le, por eso se llama tía Yola, el dulce, le ha enseñado para sacarle ese amargo que tiene. Entonces es sabroso, realmente sentirlo, disfrutar el dulce. Bueno, así como eso te puedo ir contando diferentes anécdotas de cada uno de los dulces. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Pablo Ezequiel Jerez Romano y el Nicolás Rodríguez. Somos, estamos acá en el Concilio del Norte, una feria medieval que se hace en la Casa de Cultura en San Miguel de Tucumán. Bueno, nosotros somos un equipo de HMB, somos un equipo oficial de acá de Tucumán de HMB. ¿Qué es el HMB? Combate Histórico Medieval. Representamos a la provincia peleando en esta disciplina que sería casi un arte marcial. Nos ponemos armaduras homologadas, históricas, aptas para el deporte, que pesan entre 35 y 60 kilos más o menos, dependiendo del material de que estén hechos, y peleamos cuerpo a cuerpo. Él es un duelista principalmente, él pelea uno contra uno en rounds que tienen cierta duración, entre un minuto y medio, todo depende del torneo, y también peleamos en combates grupales, 5 contra 5, usando estas armaduras, estos cascos que podemos ver, todo esto es homologado, está todo hecho en acero, pasa por todo, por un control de seguridad en lo que es los espesores, los pesos, los calibres, los tamaños y la calidad del metal. Peleamos cuerpo a cuerpo y nos pegamos en serio. Todas las armas que usamos para el deporte, como estas hachas, son armas sin filo, sin punta y con pesos específicos. Pero nos golpeamos en serio. Este es un arma de un kilo que, bueno, los golpes generalmente van a parar a la cabeza. Por eso los cascos tienen más o menos entre 2 milímetros y 3 milímetros. También todo depende del material en el que estén hechos. Bueno, nosotros también estamos reclutando gente, necesitamos para justamente sumar más miembros al club. Nos puede encontrar en la página de Facebook, que es Quirquincho Combate Medieval Tucumán. Ahí se pueden informar. Y nosotros estamos entrenando 3 veces a la semana en el Complejo General Muñoz, que está a altura Monteagudo al 2500. De momento estamos por ahí, está planeado que muevamos la sede en algún momento, pero por el momento estamos ahí entrenando los martes, jueves y sábados a partir de las 7:30 de la tarde. Mujeres y varones, este deporte lo puede practicar cualquiera en general, no hay un tope de edad. Pero para competir en los torneos tiene que tener un mínimo de 18 años. Nosotros ya hemos competido en 3 torneos oficialmente. Acá en Tucumán el deporte se practica hace 3 años, pero desde el año pasado estamos compitiendo. Cada parche que tiene una de estas armas, por ejemplo, son un torneo. Es un torneo y ya tenemos 3 torneos y planeamos presentarnos en más torneos en lo que queda de este año. En este club amamos las hachas. Nos gustan tanto las hachas que hasta está en nuestra bandera las hachas. Vemos que hay una espada que es bastante larga. Esto es una espada media, esta es de él. Es una espada de duelo. Tiene, como pueden ver, 1, 2 y 3. 3 parches, ya ha estado en 3 torneos. Esa es la espada que se usa para los duelos de espada larga. Bueno, eso es para duelo, básicamente. O sea, se ponen uno contra uno en un ring, o sea, en un ring que se llama Lisa, el ring del deporte, y pelean por tiempo y por puntos. 2 puntos los golpes en la cabeza, 1 punto los golpes en el resto del cuerpo. Al final, el que tiene más puntos gana. Hola, yo soy Ramiro Martínez, soy parte de la organización del Segundo Concilio del Norte y en estos momentos lo que yo estoy atendiendo un stand de soft combat. Sería una lucha estilo medieval con armas soft de espuma para que no se lastimen, escudos también acolchonados para que aguanten los golpes y básicamente es para divertirse, para golpearse un rato sin lastimarse, a medida. Y es un deporte bastante familiar, bastante divertido.
todas las armas están hechas de espuma y con la intención de que sean, que sean seguras. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Oscar Díaz, soy maestro cuarto grado, octógono dorado de la Federación Mundial de Pacua. Y en esta oportunidad nos invitaron a participar de este encuentro. Estamos con un stand de Pacua donde pueden acercarse y a sacarse todas las dudas. Dentro de la escuela van a encontrar un montón de cosas para hacer. Tenemos toda la parte de las maestrías de arte marcial, las armas de corte que en este momento las estamos destacando. Acá pueden ver exhibidas las espadas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta espada, que está muy bonita, que esta es la espada original que antiguamente usaban los samuráis, ¿sí? En principio, cuando se empieza la práctica de espada, empezamos con un arma que es similar a una espada, que serían... esta es una, por ejemplo, que se llama bokken, ¿sí? Que es es la espada de madera, pero anterior a esta, que en este momento no la tenemos exhibida, tenemos el shinai, que se llama, que es una espada de caña, de bambú, que son las armas que se utilizan para los principiantes, ¿sí? A medida que van avanzando, van cambiando de diferentes armas, hasta que llegan a utilizar la espada original del samurái, cuando ya dentro de la línea de la maestría, que ya tienen el manejo del arma, pueden usar porque al tener filo es muy peligrosa, entonces ya tienen el manejo de la espada y entonces se requiere de una cierta graduación para poder manejar la espada. ATSA Tucumán, capacitación permanente a nuestros trabajadores. 12 filiales, 5.600 alumnos y 5 tecnicaturas en toda la provincia. Talleres, cursos, convenios nacionales, 4 escuelas propias. Asegura tu futuro. Estudia en ATSA. Legislador René Ramírez, Secretario General 2018. Llega a Tucumán, la radio que estabas esperando. El poder de la radio en tu casa, en tu auto. El poder de la radio acompañándote a todos lados. 103.3 Radio Bicentenario, con la dirección de Carlos Alberto Robles. 103.3 Radio Bicentenario, el poder de la radio. Telequino, siempre haciendo familias felices. Gana autos, casas, viajes y mucha plata. Premios con tu número de cartón y premios a los 11, 12, 13, 14 y 15 aciertos. Y Requino, que siempre sale seguro. Telequino, ¿quién te da más? Telequino, Telequino, Telequino. Les comentamos que somos de la Secretaría de Relaciones Institucionales y tenemos un programa que llevamos a los barrios que se llama Está saliendo el sol en tu plaza, en donde nosotros acercamos todas las dependencias del Estado a la plaza de un barrio y los vecinos pueden acercarse a hacer los trámites que necesitan. Este es un programa que pretende acercar el Estado a la gente, ¿no? Por ahí los trámites que son tan engorrosos para los vecinos, lo ponemos en el barrio, en su plaza, y es un trámite que lo pueden hacer ellos mismos y totalmente sencillo y gratuito. Ayer estuvimos en barrio de Ejército Argentino. La verdad que fue una edición muy, muy impactante porque tuvimos más de 1.000 personas en ese evento.
Y bueno, y hoy en Barrio Disa, que también con mucha gente, la verdad que estamos muy contentos porque el programa es un éxito. También estamos con otro programa que se llama Cambia tu Mundo Tucumán, donde vino una fundación de Buenos Aires con 600 voluntarios y estuvieron visitando 600 barrios de la provincia, llevando donaciones y acercando un mensaje de paz, de amor, de esperanza y para la gente, ¿no? Porque estamos viviendo un momento muy difícil, que las políticas nacionales han afectado mucho al sector más vulnerable de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, por pedido del gobernador es que realizamos todas estas tareas de estar al lado de la gente y de ayudar en todo lo que se pueda, aunar esfuerzo entre las organizaciones intermedias y el Estado, ¿no? Para esto, para el bien de la gente y para mejorar siempre y mirando para adelante. Este programa hasta fin de año tenemos más actividades, van a ser todos dentro del Radio de Capital. Yo creo que la próxima edición será en el barrio 11 de marzo. Que se acerquen, que estamos de 2 a 6 de la tarde, que nos acompañe el ERCEP, nos acompañe el Registro Civil, la Secretaría de la Mujer, tenemos el tráiler de salud, el tráiler de mascota, IPLA, registro dominial. Tenemos todas las dependencias puestas a disposición de la gente. Actividades para chicos también. Actividades para chicos, hay show, espectáculo, están los pupis que siempre nos acompañan. Así que los invitamos a que participen y que sean parte de esto. El Estado quiere estar cerca de ustedes, así que siempre en todas las plazas de Tucumán vamos a estar. Ospía, obra social del personal de la industria azucarera. Administrador José Leguizamón. Congreso 348, San Miguel de Tucumán. Municipalidad Banda del Río Salí. Seguridad, vigía ciudadanos, obras públicas, pavimentación, veredas, servicios públicos, recolección de residuos, alumbrado público, asistencia social, regularización dominial, salud, educación, cultura, seguridad vial, deportes y recreación. Intendente Darío Monteros. Municipalidad Banda del Río Salí, la nueva ciudad. ATSA Tucumán, capacitación permanente a nuestros trabajadores. 12 filiales, 5.600 alumnos y 5 tecnicaturas en toda la provincia. Talleres, cursos, convenios nacionales, 4 escuelas propias. Asegura tu futuro. Estudia en ATSA. Legislador René Ramírez, Secretario General 2018.